La locura, presente en todas las épocas y culturas, ha sido siempre analizada bajo la mirada de los valores médicos, filosóficos, sociales y psicológicos imperantes. En la antigüedad, diferentes manifestaciones de perturbación mental se atribuyeron a causas sobrenaturales, y por ello su curación quedó durante siglos en los ámbitos mágico y religioso. Antecedentes. En este camino de muchos siglos, las enfermedades mentales han presentado muchos y muy diversos rostros. Hipócrates definió la manía, que era en sus tiempos sinónimo de locura, como el estado en el que la persona está fuera de su mente. Afirmaba que la enfermedad mental no tenía un origen divino, como hasta entonces se creía, sino natural, y que el cerebro era el asiento de los placeres, alegrías, risas, dolores, pesares y lágrimas. La manía era causado por un exceso de humedad en el cerebro, por flegma o por corrupción por el humor bilis. Clínicamente al paciente afectado por flegma se le encontraba callado, sin hacer el menor disturbio, apenado, angustiado. Cuando estaba alterado por la bilis amarilla, la locura era inquieta. Al sujeto se le encontraba haciendo algo inoportuno, ruidoso y con un comportamiento alejado de las normas sociales. En paralelo, vino la ubicación de la manía y la melancolía y la epilepsia como enfermedades derivadas de lesiones anatómicas del cerebro. Se atendían mediante la administración de medicamentos como eran el eléboro negro y el blanco, que contienen principios activos semejantes a muchos fármacos empleados actualmente, así como purgantes y sangrías. Estos fueron los grandes problemas a tratar, además de la neurosífilis, que se agregó como problema relevante en el siglo XIX, constituyendo un problema prioritario de salud hasta el advenimiento de tratamientos específicos, primero los arsenicales, luego la penicilina. En el siglo XX surgieron como problema importante las toxicomanías. Con el advenimiento de los medicamentos antipsicóticos, muchos pacientes que antes requerían ser internados llevan una vida prácticamente normal. La locura en la cultura náhuatl. En el México prehispánico, el pensamiento médico se basa en la relación del hombre con la naturaleza y forma parte de un mundo animista. El hombre, ubicado en el centro del universo, es un ser complejo con dos centros energéticos dependientes de las fuerzas cósmicas que circulan en el universo. Al Tonali, que se concibe como resplandor y como destino, corresponde la energía solar que desciende en el día del nacimiento y da vida y movimiento al ser. De tal modo, la locura, de acuerdo a los nahuas del siglo XVI, tenía su origen en el corazón o en el hígado. La atención de la locura en la época colonial. En el siglo XVI, con la conquista de México por los españoles, se modifica la manera de tratar a los enfermos mentales. Los siglos del virreinato cultivaron la clínica de las alteraciones humorales, destacándose la manía, la melancolía y la epilepsia. Para tratar estos padecimientos, se combinaron medicamentos provenientes tanto del México prehispánico como de la antigüedad clásica. El Códice de la Cruz Vadiano nos proporciona información valiosa sobre las enfermedades mentales en las que se mezclan criterios europeos e indígenas. En el Libelus están descritos la melancolía, la epilepsia y sus tratamientos. La aportación más importante de los españoles a México fue la creación de una red de hospitales especialmente dedicados a la atención y tratamiento de los enfermos mentales, en los que se estableció un dedicado cuidado caritativo del enfermo. Antes de estos hospitales, los enfermos mentales vagaban por las calles o vivían encerrados en las cárceles. Estos hospitales fueron atendidos por órdenes religiosas hasta el siglo XIX. El primer hospital de este tipo en el continente americano fue fundado en el año de 1566, en la Ciudad de México, por Fray Bernardino Álvarez, quien también fundó la Orden de los Hermanos de la Caridad, conocidos también como los Hipólitos. La Orden de San Hipólito expandió su atención con el establecimiento de hospitales ubicados en ciudades principales de la Nueva España. El Hospital del Divino Salvador, el primer hospital para mujeres dementes, fue fundado en la Ciudad de México en el año de 1687, por un carpintero, José Sayago, quien lo atendió por años de manera personal. En 1698, la Congregación del Divino Salvador se reubica en la calle de la Canoa,
actualmente Donceles, de donde recibió el nombre del Hospital de la Canoa o del Divino Salvador. La Orden Religiosa de San Juan de Dios, los Juaninos, quienes llegaron a México en 1602, fundaron diferentes hospitales donde se atendían, además de enfermos consumidos por vicios, a locos, desamparados, sifilíticos y leprosos. Estos hospitales recibieron siempre el nombre de San Juan de Dios. En 1820, la Constitución de Cádiz suprime la orden, retomada a fines del siglo XIX por el italiano Benito Meni, quien fundó nuevamente con la orden hospitales exclusivamente dedicados a la atención de enfermos mentales en todo el continente americano. A México llegaron nuevamente en 1905, después de que una familia rica les donó una casona de su propiedad en Zapopan. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los hospitales psiquiátricos mexicanos siguieron el modelo asilar que se basaba en la terapéutica moral de Pinel, que se había aceptado en México tempranamente. Poco a poco, se fueron agregando innovaciones terapéuticas, como son la balneoterapia y medicamentos, por ejemplo, el hidrato de cloral. La atención psiquiátrica en el siglo XX. La psiquiatría en el siglo XX se encontró en una especie de encrucijada, por un lado epistemológica y por otro lado incluso ética, en cuanto a cómo abordar y cómo aproximarse a los fenómenos mentales. Como se sabe bien, se heredó del siglo XIX una larga tradición que tenía que ver con una idea de la ciencia como un saber positivo que puede demostrarse y verificarse siguiendo todas las corrientes de la filosofía de la ciencia del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y esto llevó a una imagen cientificista de la psiquiatría que tuvo a su vez una alianza muy fuerte con lo que es toda la formación de las neurociencias en el siglo XX. El Hospital de San Hipólito y el del Divino Salvador fueron fusionados en 1910 en el Manicomio General de la Castañeda. En su proyecto y construcción se incluyó todo aquello que representaba la modernidad en el campo de la salud mental, con un modelo que ofrecía un sistema paralelo de recursos para su autosuficiencia y al mismo tiempo proporcionaba terapia ocupacional a los enfermos. Había pabellones especiales para pacientes furiosos, epilépticos y reos de alta seguridad. Contó además con los adelantos tecnológicos del fin del siglo XIX, que incluían un gabinete de fotografía, equipos de rayos X y laboratorio químico. Conforme evolucionó la psiquiatría, los pabellones se modificaron de acuerdo a las necesidades. Se agregaron espacios para adictos, de psiquiatría infantil y para los neurosifilíticos, entre otros. Se incluyó la historia clínica con fotografía de los pacientes como requisito indispensable. Y además, con una visión ética vanguardista, se pedía al enfermo su consentimiento para ser tratado en caso de que fuera voluntario su internamiento, o se solicitaba la aceptación por familiares directos o por el gobierno si el enfermo estaba en riesgo de dañar o dañarse. El desarrollo de la psiquiatría. En 1946, Raúl González Enríquez funda la primera unidad psiquiátrica en el recientemente creado Instituto Mexicano del Seguro Social. Después se estableció el Hospital de San Fernando, en Tlalpan, para la atención de los enfermos mentales asegurados que requiriesen internamiento asilar. La asistencia psiquiátrica privada en México se inaugura en el pabellón de pensionistas en el mismo Manicomio General de la Castañeda, siendo el primer hospital privado para enfermos mentales el Sanatorio La Vista, que habiendo sido un sanatorio quirúrgico, fue transformado en psiquiátrico a poco de la muerte de su fundador. En los años 30 del siglo XX, el doctor Gregorio Oneto Barenque establece en Tacubaya su consultorio y su sanatorio, que contaba con instalaciones para alrededor de 100 pacientes. El doctor Samuel Ramírez Moreno se suma a la asistencia privada con la clínica que lleva su nombre, situada en las afueras de Coyoacán, al igual que la Clínica Falcón, ubicada en lo que hoy es la Colonia Florida. Esta red de clínicas privadas se amplió con el pabellón de psiquiatría del Sanatorio Español de la Ciudad de México. La Clínica del Carmen en Tullehualco, fundada por Carlos Pavón Abreu, sigue funcionando. En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se llevó a cabo la Operación Castañeda, a cargo de Guillermo Calderón Narváez. Este proyecto consistió en la construcción del nuevo Hospital de Psiquiatría, Fray Bernardino Álvarez, y de varias granjas campestres que albergarían a los pacientes crónicos e incurables. El modelo del hospital fue el de un hospital vertical, con pisos provistos de diferentes servicios, ya no con pabellones,
ajustándose a los nuevos criterios consistentes en la nueva realidad de que con los psicofármacos se necesitaría menos del internamiento prolongado. Desde entonces, el Hospital Fray Bernardino Álvarez ha sido el centro de atención para enfermos mentales más importante del país. El Instituto Mexicano de Psiquiatría. Por decreto presidencial, el 26 de diciembre de 1979, se creó el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Su fundador fue Ramón de la Fuente. Estaba en sus inicios conformado por tres divisiones: la División de Neurociencias, la División de Investigaciones Clínicas y la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales. A principios de 1990 fue inaugurado el hospital y una gran área de atención de consulta externa abierta a la población. El modelo básicamente fue el modelo de Bennett, el psiquiatra americano, ¿verdad? En la psiquiatría tenía una estrecha relación con la medicina en general, con las diferentes especialidades, y además era muy importante la misión de investigación dentro del Instituto de Psiquiatría. No nada más investigación clínica, sino investigación básica y así como investigación psicosocial, y actualmente el Instituto cuenta con estas áreas de interrelación de la psiquiatría en el modelo biopsicosocial. Yo desarrollé, sobre todo en una época muy grande, mucho trabajo en relación al comportamiento animal. Estudiamos la conducta animal en varias especies y particularmente en dos o tres tropas de primates, de macacos, que aún están en estudio en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Nos interesó mucho el comportamiento, digamos, espontáneo y social de los animales. Más que intervenir o hacerles lesiones cerebrales o estudiar efectos de fármacos sobre ellos, nos interesó como un fundamento de cómo se hace, cómo se ejerce la conducta social, cuáles son las estrategias de los primates para convivir, para interpretar a los otros, para predecir su conducta, etc. Esto fue durante los años 80. Ya en los años 90 me aboqué mucho más al problema que probablemente me llevó a la investigación y en su momento una primera clase del maestro Dionisio Nieto en 1960 me orientó hacia ese lado, cuando él habló en esa primera clase sobre el cerebro, su evolución y cómo el cerebro alberga o da la capacidad mental a los seres humanos. Ese problema entonces de la relación mente-cerebro es mi tema de investigación de toda la vida. Entonces me aboqué a estudiar la conciencia, los métodos de estudio, los métodos de abordaje, cuáles son los fundamentos cerebrales, los que podemos conocer, cuáles son las dificultades de su estudio. Y finalmente el problema filosófico central de todo esto es qué consideramos es la relación que existe entre la mente y el cuerpo, entre la conciencia y el cerebro. En el área de la epidemiología y la investigación sociomédica del Instituto, se han generado encuestas nacionales sobre salud mental. Es un tema que cada día afecta más la vida de los médicos, porque hasta hace un tiempo la consulta que tenían era básicamente de alcohol y ahora se ve complicada por las nuevas adicciones que cada día crecen en este país y que esto pues eventualmente les afecta a la práctica clínica. Un aspecto importante a considerar es esta gran asociación que existe entre la adicción y la comorbilidad psiquiátrica, entre los factores heredados, los factores del medio ambiente y los factores de desarrollo. Entonces, por una parte, en cuanto a la comorbilidad, sí sabemos que más o menos el 80% de los pacientes que están en tratamiento por adicciones tienen una comorbilidad psiquiátrica. Entonces, hay que tratarla de forma conjunta y hay una serie de implicaciones en términos de los medicamentos que se prescriben y demás. Eso es una parte importante para considerar. Y la otra tiene que ver con este fenómeno multicausal, en donde no puede verse a la adicción nada más desde el aspecto heredado, sí hay un 60% de heredabilidad en el problema, pero los programas de desarrollo, es decir, las vicisitudes de la infancia, van a jugar un papel muy importante en que esta heredabilidad se manifieste
y los factores del medio ambiente son determinantes. Entonces, enfocarlos desde la sociomedicina es muy interesante porque nos permite ver el contexto completo y es así como se pueden dar soluciones adecuadas. La revista Salud Mental se ha constituido como un órgano reconocido de difusión especializada y ha tenido un fuerte impacto nacional e internacional en este campo. Blanca Estela Vargas condujo por muchos años el área de enseñanza. En 1999, Ramón de la Fuente Muñiz dejó la dirección del instituto para convertirse en director honorario, siendo su sucesor Gerardo Heinze. En el año 2000, el instituto se convirtió en Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. La psiquiatría en el Hospital Infantil. En 1940 se organiza en el Hospital Infantil de México la consulta de neuropsiquiatría infantil a cargo del doctor Marín Ramos Contreras. Santiago Ramírez formó el servicio de psiquiatría cuando se separan ambas especialidades. En 1950 se reorganiza el servicio y se inaugura la especialidad de psiquiatría infantil dentro del hospital bajo la coordinación de Ramón de la Fuente Muñiz, quien entonces comenzaba su práctica profesional. El programa de enseñanza incluía conferencias de psicopatología infantil, aspectos psicodinámicos y desarrollo de la personalidad en el niño. La psiquiatría infantil se fortaleció con los enfoques médico-pedagógicos de la Clínica de la Conducta de la Secretaría de Educación Pública, donde se abordaron inicialmente los aspectos psiquiátricos de los escolares. En 1966 se inauguró el Hospital Juan N. Navarro, cuyo servicio especializado se dirigió exclusivamente a niños y adolescentes. La terapéutica moderna. La terapéutica moderna en psiquiatría nace a partir del siglo XIX, cuando es posible hacer una asociación entre padecimientos del cerebro y padecimientos mentales. Me refiero específicamente al caso de la neurosífilis y las manifestaciones de la manía. Investigadores y médicos comienzan a trabajar muy fuerte para poder detectar cuál es la estructura y cuáles son los órganos que están implicados en la enfermedad mental. Los tratamientos que se ofrecen a principios del siglo XX van encaminados prácticamente al tratamiento de lo que se llaman las padecimientos morales. Se tenía la teoría que una gente que tenía pasiones extremas eran los que podían enfermarse. Los tratamientos a partir de 1950, que se da el descubrimiento de los psicofármacos por una casualidad en el pabellón de tuberculosos, revoluciona la psiquiatría. Por darles un ejemplo, un paciente que padece de esquizofrenia, a principios del siglo XX, estaba de 10 esquizofrénicos, 9 estaban sentenciados a acabar asilados en una granja, tipo Manicomio General de la Castañeda o el Hospital de Cholula en Puebla. En la actualidad, ese porcentaje, gracias a los psicofármacos, está completamente invertido. Solamente de 10 esquizofrénicos, uno no logra rehabilitarse y su enfermedad se hace crónica. En la neurosífilis, se pudo documentar por primera vez el daño a nivel cerebral asociado a sintomatología psiquiátrica. Este hallazgo revolucionó los tratamientos mentales en los que se buscaba la explicación orgánica para su eficacia o fracaso. Los recursos farmacológicos disponibles a finales del siglo XIX eran la estricnina, las sales de potasio, las sales de mercurio, el hidrato de cloral y el opio. En el manicomio se crearon diferentes pabellones con fines terapéuticos. El de electroterapia para aplicar al enfermo corrientes galvánicas en todo el cuerpo. Fototerapia con ambientes de colores azul-verde y el de hidroterapia de acuerdo a los modelos de Fleury, utilizando regaderas, tinas y albercas para los baños de inmersión a una temperatura de 38 a 39 grados. Desde mediados de la década de 1920, la piretoterapia fue el tratamiento que innovó a la psiquiatría. Con este tratamiento se eliminaba la bacteria causante de la sífilis y la neurosífilis y la gran cantidad de lesiones que producían en el sistema nervioso central. También se provocaron crisis convulsivas para tratar pacientes psicóticos. La forma más sencilla para provocar convulsiones era la inyección de aceite alcanforado.
En 1938, en el manicomio de La Castañeda, los doctores Jorge Ciordia y Sansón y Raúl González Enríquez aplicaron el cardiazol con este mismo fin. El tratamiento electroconvulsivo fue autorizado para aplicarse en La Castañeda en 1939. La psicocirugía hace acto de presencia, y es así que la primera lobotomía en México fue realizada por el cirujano Clemente Robles en 1942. Por esos mismos tiempos, Ramírez Moreno y Oneto Barenque realizaron este tipo de intervenciones. Ese mismo año se incorporaron la neumoencefalografía y el electroencefalograma como técnicas de diagnóstico. En el Instituto de Neuropsiquiatría se adaptó un laboratorio para electroencefalografía de acuerdo a la técnica de Adams-Bradley. De los tratamientos biológicos, como la inducción de malaria, se pasó a la era de los psicofármacos y los tratamientos empleando recursos físicos. En 1954, el doctor Manuel Camelo Camacho participó junto con Manuel Falcón en el primer estudio para introducir la cloropromacina en México. Los doctores Vasconcelos, Flores Covarrubias y Ramírez Moreno no tardaron en publicar su experiencia. En 1960, se sintetizó la clozapina, que se convirtió en el primer antipsicótico atípico y que rápidamente se introdujo en la farmacopea mexicana. Antipsicóticos convencionales como el haloperidol, así como los antidepresivos tricíclicos, se usaron por primera vez para controlar los síntomas positivos de la psicosis con excelentes resultados. En 1987, se introducen al mercado los nuevos antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina. Y en la última década, se cuentan con medicamentos inhibidores de dos o más receptores para combatir la depresión y la psicosis. Los tratamientos psicoanalíticos aparecieron tardíamente en México. Raúl González Enríquez fue también uno de los pioneros en este campo. La llegada a México de Erich Fromm provocó el auge del psicoanálisis humanista, que fue promovido por Alfonso Millán y Ramón de la Fuente Muñiz. Del grupo freudiano, cabe mencionar con Ramírez y Parres a José Cuelli, Antonio Mendizábal, Luis Feder y Agustín Palacios, entre otros. En tanto que del psicoanálisis humanista surgieron Armando Hinojosa, Aniceto Aramoni, Francisco del Villar, Agustín Aparicio y Alejandro Córdoba. Enseñanza de la psiquiatría. Si bien las enfermedades mentales fueron siempre estudiadas por los médicos, su enseñanza formal se consolidó en Europa con Jean-Martin Charcot en París en 1882. En México, en 1888, Miguel Alvarado, quien había sido director del Hospital de la Canoa, impartió por primera vez la cátedra de perfeccionamiento en enfermedades mentales, teniendo como libro de texto el Tratado de Emmanuel Régy. En 1922 se da la cátedra de psiquiatría como optativa en el sexto año de la carrera de médico cirujano. Y cuatro años más tarde se convierte en obligatoria bajo el rubro de clínica de neurología y psiquiatría. La especialización en psiquiatría como curso universitario se oficializa en el año de 1951 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela de Graduados. Las unidades hospitalarias debían reunir requisitos apropiados de instalaciones, equipos, personal y actividades académicas indispensables. Al programa se integraron La Castañeda, los hospitales del IMSS, el ISSSTE y los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal. En 1955, Alfonso Millán consolidó dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM la creación del Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental, con un gran apoyo del director Raúl Fournier. En 1968, toma el cargo como jefe del departamento Ramón de la Fuente Muñiz, y cuatro años más tarde se le otorga el espacio con el que actualmente cuenta, con aulas, biblioteca, consultorios médicos para la atención a los alumnos universitarios y cubículos para investigadores. Bajo su impulso, además de la consolidación y crecimiento del programa de especialización en psiquiatría, se formaliza el curso de especialización en psiquiatría infantil y de la adolescencia, aprobado por la División de Estudios de Posgrado en 1974. De la Fuente permanece al frente de ese departamento hasta el año de 1990. Las sociedades psiquiátricas. Los primeros médicos interesados académicamente en las enfermedades mentales se organizaron en torno a Ezequiel A. Chávez y Manuel Flores en 1907 como una sociedad de estudios psicológicos. En 1925, tras la visita de Pierre Janet a México,
se funda la Sociedad Mexicana de Estudios Psicológicos a instancias de Manuel Guevara Oropeza, Mesa Gutiérrez y Enrique O. Aragón. Paralelamente, en el Manicomio General, su director Nicolás Martínez, en conjunto con médicos del Sanatorio La Vista, crea la Sociedad de Psiquiatría y Neurología, misma que se disuelve rápidamente. En 1937, Manuel Guevara Oropeza retoma la idea de crear la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. En 1971, Ramón de la Fuente consideró que era importante la creación de una asociación exclusivamente para psiquiatras, concepto que dio origen a la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Posteriormente, apoyado por el doctor de la Fuente Muñiz, Alejandro Díaz Martínez funda en 1991 la Federación Mexicana de Sociedades Pro Salud Mental. Las nuevas fronteras, que son fascinantes, son maravillosas, las ciencias de la conciencia, por ejemplo, que vuelven a tener una enorme relevancia para entender nuestro proceso evolutivo y nuestra relación con el entorno social y con el entorno cultural, representan una de las vanguardias más importantes de la investigación en psiquiatría. La genómica, que ha venido a nutrir a toda la medicina, pues no ha dejado a un lado a la psiquiatría. Hoy tenemos un conocimiento mucho más sólido de las bases genéticas de muchas de estas enfermedades. Desde tiempo inmemorial se sabía que la locura, entre comillas, corría en ciertas familias. Bueno, nos lo dijeron como buenos visionarios que siempre han sido los poetas y los literatos, pero no teníamos los elementos científicos para probarlo. Hoy lo que hay son estos elementos. Y desde luego, todo lo que se ha avanzado en el campo de las imágenes cerebrales que nos permiten conocer en detalle qué estructuras se alteran cuando hay un proceso patológico que se expresa con manifestaciones clínicas en cambios de conducta, de contenidos del pensamiento, etcétera. Todo esto ha ido también permitiendo que se avance en un área que era insospechable hace poco tiempo en México, el desarrollo de vacunas para algunos trastornos como pueden ser las adicciones. Bueno, se están haciendo una serie de investigaciones al parejo de lo que ocurre en los centros más avanzados del mundo para poder abordar este problema con una estrategia médica muy sólida como puede ser el de las vacunas. Yo diría, para concluir, que si la psiquiatría ha tenido un desarrollo formidable en los